pensábamos que la luz se había ido momentáneamente y dijimos, bueno, no trabajamos hoy. El día siguiente oímos que fue algo más grave, que fue que sabotearon el Guri. Inmediatamente yo digo, wow, esto no es para hoy, esto no va a durar 2 días. De verdad, en ese momento me sentí que todo estaba oscuro. Pero una luz que dije, no, vamos a hacer pan. Y llamé a los camaradas que me acompañan todos los días en la panadería artesanal y le dije, vamos a hacer el pan a la comunidad, vamos, vamos, vamos a hacerlo a mano, vamos a hacerlo con ese amor y que quede el pan más sabroso y más rico y más grande que la gente se haya comido en él, por este barrio. Estamos haciendo pan y la gente me decía, cónchale, Belki, aquí está una señora buscando pan pero no tiene plata para pagar el pan. Y yo, dáselo, que sea lo que Dios quiera. Yo le dije, bueno, vamos a fiarlo, porque ¿qué vamos a hacer con el pan? ¿Qué vamos a hacer con la harina? ¿Qué vamos a hacer si se nos va maduro? Fueron 5 días sin electricidad, pero no 5 días sin electricidad. El compartir con todos los vecinos que de una u otra manera no nos veíamos, nada más oliola. Y ese día nos sentamos, esa noche de estrella, nos sentamos a conversar y seguíamos el otro día vendiendo pan, haciendo pan con mis manos, con este amor, porque en verdad yo amo mi barrio y yo amo mi país. Y no podía haber una electricidad que nos quitara la luz. Muy hermosa ver la gente sonriendo, dándome las bendiciones, dándole las bendiciones a mis compañeros, a mis camaradas. Vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a buscarnos, vamos a darnos de odio. Quiero que vengas conmigo a trabajar y a luchar por una sociedad más justa, por una cultura diferente. Solo el pueblo salva al pueblo.